El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el Instituto Nacional Electoral entregaron un reconocimiento a MVM Televisión por su contribución durante el proceso electoral 2015-2016. Pobladores de Ánima Trujano bloquearon la carretera federal 175 para exigir la validación de sus elecciones y denunciar que su administrador municipal no se ha presentado a ocupar su cargo. Casi 6 millones de pesos pagó el gobierno de Oaxaca para cubrir la deuda del relleno sanitario ubicado en el municipio de Zachila, que heredó de la administración de Gabino Cue Monteagudo. 50% de los 5.000 alumnos registrados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPO son considerados fantasma, afirmó Jesús Villavicencio, catedrático de la nueva Facultad de Derecho que opera en el Centro Histórico. La sección 22 de la CENTE, normalistas y padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, afirmaron que no cesarán sus acciones hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto los presente con vida.